Bienvenido a Radio Yananá, donde la locura guía al amor y el amor cura a la locura. Hoy comenzamos el cuarto programa de Radio Yananá, titulado El amor, sentimiento que lo envuelve todo y por el cual giramos. Pero, ¿es extensible a todos o solo para unos cuantos elegidos? Hoy estamos aquí, Loli. Hola. Juanra. Hola, saludos cordiales. María Ángeles. Hola. Ramón. Presente. Ángeles. Qué hermoso sería que el amor lo impregnase todo. Que la envidia sucumbiese ante esta nueva realidad. Y que todos los aspectos negativos del ser humano se viesen desbordados por este noble sentimiento. Sería fantástico que cada uno de nosotros fuese capaz de alimentar esa llama para que tenga la fuerza suficiente de modo que en su interior triunfe el amor frente a la pereza, el amor frente a la indiferencia, el amor frente al egoísmo, el amor frente a tantas y tantas cosas que nos vencen en el día a día, que llegue el momento en que todos y cada uno de los seres de este planeta nos adentremos en ese estado al que he denominado la dimensión del amor, donde en esa lucha universal entre el bien y el mal siempre vence el bien. Esto es un sueño. Una realidad que se torna delirio en la mente del iluso, del soñador. Ese soy yo, el soñador. Hubo un ser que también soñó con esto y acabó crucificado. Yo acabé en un hospital psiquiátrico. Yo soñé que si encontraba el amor, mi alma gemela sería capaz de conducir al mundo entero a esa dimensión. Era el nuevo Mesías. Tenía una misión, encontrar mi María Magdalena, mi Dulcinea. Y a partir de ahí cambiar el destino del mundo para abolir tanta y tanta destrucción, codicia, sufrimiento. Las voces y los médiums me lo contaron todo, y yo lo envolví todo como parte de una película, que sería la prueba inequívoca de que la dimensión del amor existe. Inicié mi búsqueda en el mar y la montaña, contra viento y marea, viajé y viajé. Pasé mis 40 días en el desierto humano más concurrido de Occidente, en la indigencia, soñando y soñando. Vicente, por favor, hasta que un muro en el pasillo de mi casa me hizo encontrar una cama en un hospital donde mis sueños encontraron su jaula, su pozo sin fondo, su camisa de fuerza invisible, llegando así a lo más profundo de mi aventura. Thank you for bringing Vincent to us, to help us to learn and direct our psychic abilities. You are going to be getting in touch with some secrets that are not being told by other humans or scientists or whatever. This information comes through a knowing, comes through a dream. And you are able to bring through some information, knowledge, which questions the viewer. What if? But how do we know? Maybe this could be. Llegóme la palabra de Yahvé que decía: antes que te formara en el vientre, te conocí. This is a judgment to our innocence. Antes de que tú salieras del seno materno, te consagré. Keep those faces in mind, because they are going to guide you to an unknown place. Yourself! Y te designé para profeta de pueblos. Yo no sabía por qué tenía que dejarse la barba. ¿Por qué? Un capricho que me decía, afeítate, que no. Lo veía bien, bien por un lado, y por otro lado, pues no me gustaba. Cuando se dejó la barba, para mí, demasiado raro. Nothing escapes from God's hand, not even his other hand. Nothing arise won't save us, no. Being part of an audience is something that doesn't belong to this universe. Now, if you're in, then prove it.
Yo pensaba que hacía una película para cambiar el mundo. Así empezó mi delirio. Que la hacía guiado por el universo, o como quieras llamar a esa fuerza superior que nos envuelve. Dejarse la barba pues fue otra de sus cosas raras. No vi nada especial ni nada diferente en ello. Además, como él decía para qué era, que era porque quería grabar o quería hacer una prueba, pues bueno, confía en él cuando está dejándose la barba. Me entregué totalmente a esa realidad que percibía, y no solo eso, quería que el mundo entero tuviese conocimiento de ella. Por eso me grababa a mí mismo. Yo lo veía un poco recluido en sí mismo, con la barba. Yo trataba de... yo me acuerdo que lo llamaba de vez en cuando para hacer actuaciones, pero si yo no lo llamaba, yo no lo veía con otra gente, no lo veía participar en la vida social, o sea. El argumento de esa película que grababa se convirtió en una realidad en mi vida. El contenido místico y espiritual de la película era lo que daba sentido a mi vida. Tengo que salir de aquí, pero llego aquí y soy esto y me estoy volviendo loco. Hello, Teresa. Hello. Hello, how are you? Happy New Year. Oh, thank you so much. How are you? I'm fine, thanks. Are you enjoying your time in London? Yes, yes, I'm really enjoying this time. You're listening to the voice of spirit. Vincent, you know, like higher beings. Yeah. Like God, how you see God as consciousness. Yeah. So the key for you, this thing, is give thanks for all the information you've been given to date. May I ask you something else? It's, what about love? Female, female travel. What about hell? Well, now, on that basis, you know that you're looking for the ideal soulmate. Yeah. So let's say if love has come into your life, uh-huh. or you see love as a possibility, uh-huh. then you have to take action. That's not easy to come by, apparently. Yeah. Not very easy. Because Grandma says you've been trying hard enough. Sometimes we ask, what is illusion? Mm-hmm. And what is reality? Yeah. And illusion is sometimes in our reality, it's also an illusion. What we think is there, it may not be there. Now, it means that you're sending a dutiful prayer, as it were, a focused prayer, to the God Force. Will you please bring in the right lady into my life for all the right reasons, in the right way for everyone concerned? Bonne nuit. Je suis venu ici pour... pour prier. Pour prier. Et t'es trouvé. Israel. Suddenly was mentioned in the background. Good. And they mentioned France. Before you discussed the girl. Je parlais avec un médium que il avait la voix de mes antépassés. Je suis venu ici à la croix de l'amour. Mais il faut aller vite parce que je suis en retard. Tu sais où est-ce que je vais? Attends. La croix de l'espérance. La croix de l'amour. Je vais te trouver, je dois prier. Tu sais que je priais déjà, mais je vais prier ici une autre fois. Mes grands-parents ont dit que d'ici 5 jours, on va nous trouver. Je dois prier. Après, je te trouverai. Écoute-moi bien. I need a woman. The most beautiful woman I've ever seen. Cruz del amor, exe crucem domini, oración cotidiana. Jesús de Nazaret triunfó de la muerte. Su reino es eterno. Viene a vencer el mundo y el tiempo. That loves me as he has never loved anyone.
to love her as I have never loved anyone. Piedad, Dios mío, por aquellos que te blasfeman. Perdónales, ellos no saben lo que hacen. Piedad, Dios mío, por el escándalo del mundo. Líbrales del espíritu de Satanás. To share this path to the light. Piedad, Dios mío, por aquellos que huyen de ti. Dales el gusto de la Santa Eucaristía. This spiritual journey. Piedad, Dios mío, por aquellos que vayan a arrepentirse al pie de la cruz. Gloriosa, que allí hallen paz y alegría en Dios nuestro Salvador. I actually want my ideal soulmate to be spirited up under divine law in the eye of them. Piedad, Dios mío, para que llegue tu reino, pero sálvales, están a tiempo todavía, porque el tiempo está próximo y he aquí que yo vengo. Amén. Ven, Señor Jesús, rezar una decena de rosario. Tu vois, je vais te trouver. Vicente Rubio es un chico que tiene un diagnóstico que dentro del campo de la psiquiatría es un diagnóstico muy grave. Lo que pasa es que si conoces a Vicente Rubio Gandía un poco no te cuadra el arquetipo que se tiene de la enfermedad mental, que es una esquizofrenia paranoide, con lo que es la persona de Vicente Rubio. A partir del momento en que aparece la enfermedad es como que cambia la visión del mundo en la persona que lo padece, su visión del mundo y su forma de estar en el mundo, hay un cambio, ¿no? Se habla de una especie de desconexión, desconexión del individuo con el medio, ¿no? con las circunstancias que le rodean. El delirio es una creencia extraña sobre la que el paciente tiene convicción plena y que va a ser irreductible a la argumentación lógica. Por más que le razones, por más que le confrontes con la realidad, no se le va a apear, no se le va a reducir esa idea delirante. La actividad delirante es como si sustituyera un poco a los proyectos vitales. ¿Qui sera toi? Bon, tu dois me parler. Hein? Tu as vu la trapéziste? N'en vu pas la trapéziste. Je te cherche partout. Partout je te cherche. On va nous trouver. Je ne sais pas où es-tu, mais... Je vais te trouver. Si tu n'es pas à Teruel, à Sahara Rosa. Si tu n'es pas à Sahara Rosa, à Vitoria. Si tu n'es pas à Vitoria, à Bilbao. Si tu n'es pas à Bilbao, à Malura. Si tu n'es pas à Malura, on verra. Mais on va nous trouver. D'accord? Ça, c'est chercher dans la bois. Qui n'était pas dans le cirque, qui me comprend? Alors, qui ne travaille pas le cirque? Ça, c'est la Maloua. Voilà. Tu n'étais pas ici. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Mais bon, je ne suis pas triste. Je suis... Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas ici, mais peut-être que je pense trop. Bueno, en mí aquel tiempo yo lo veía ya un poco rarillo, para mí. Lo veía que se encerraba en su habitación, que se tenía sus cosas, y por un lado decía, bueno, como le gusta estudiar, lo veía muy encerrado. Salía y salía a comer, comía y ya a su habitación. Yo para mí lo veía que estaba estudiando. Lo veía raro, o no lo veía raro, yo estaba así, en duda. No puedo hablar muy fuerte porque mis padres están durmiendo. Y si hablo muy fuerte, me van a pensar que estoy loco. ¿Con quién estoy hablando? Me van a enviar a un manicomio. Yo llevaba una doble vida. Una en mi mundo interior, donde yo daba rienda suelta a esa realidad que percibía, basada en mis creencias, y otra, la realidad compartida, donde yo tenía un comportamiento completamente normal, porque sabía que eso que me pasaba estaba calificado como locura. Cuando se fue a París estaba en la fase ya demasiado, con una fijación mental excesiva. A mí me preocupaba. Lo que ocurre es que
tampoco podía tener aquella preocupación ni meterme en su vida, porque lo consideraba suficientemente capaz de lo que estaba haciendo. Van de sortir de Villena y no te fue así a la Virgen, a la Croix de l'Amour. Aujourd'hui, c'est ma première nuit ici dans la rue à Paris. Ça, c'est la dernière fois que je viens ici. La Croix de l'Amour. Está muy bien que él crea en unas cosas, pero llevarlas al límite, al extremo, es lo que empezó un poco a preocuparnos a todos en general. On va prendre la Bastille. Une autre fois. On va voir. Y ici la vanne. La vanne de mon ami Miguel. Yo lo interpreté como algo más de la búsqueda de un artista, una persona que está buscando experimentar, en este caso con un documental sobre la búsqueda del amor. Je suis pas fou, hein. Ça semble que je suis fou, mais bon, je me peux permettre entrer dans la folie pour l'amour. C'est l'unique chemin de trouver l'amour, c'est laisser emporter par la folie. Lo consideré como una apuesta personal por un proyecto, o sea, no, en ningún momento pensé que aquello podía desembocar en nada en negativo, al contrario. Yo, si no hubiera tenido a lo mejor mujer e hijo, me hubiera embarcado en esa aventura también, ¿por qué no? Je suis venu ici quand je suis allé à Albacete, tu n'étais pas là. Je suis venu ici quand tu étais à Malura et tu n'étais pas là. Alors, je me tournais fou. Regarde la profondité du jeu pour savoir où es-tu. Maintenant, je vais débarquer pour aller à la déserte. Grand jour et grande nuit dans la déserte. C'est ça que je vais faire. Et la déserte, ce sont les villes, les grandes villes. Ce sont le désert de Sam. Il n'y a pas de Sam là. Et à voir si je la trouve aujourd'hui. Bon, je dois vous laisser. Allez, au revoir. C'est pour ça que je viens ici, pour prier une autre fois, pour te chercher. Comme tu vois, j'ai changé beaucoup. Je m'ai tourné un peu fou. Je suis désespéré. C'est pour ça que c'est la dernière fois que je viens ici. El mundo me ha cambiado. Porque ahora tengo el estómago vacío. Mon cœur, c'est ton cœur. Tout ce qui me passe, c'est pour te trouver, pour te chercher. Pour ouvrir mon cœur à mon destin. Chaque fois que je l'imagine, le moment qu'on peut nous embrasser, nous baisser, m'entrer une chose sur les dents, que oh, je peux dire à bouche pleine que je t'aime. Ça arrivera. C'est question d'être patient. Mírale la cara al cautivo. Ay, el grito que va buscando a la Virgen y no la encuentra. Sí, sí. Tu n'as pas encore venu. Lundi. J'attends un miracle. Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador. Jesus Christ, Jesus Christ, ah, Jesus Christ. Aleluya, amén, aleluya. Jesús es vivo, él es vivo. Yo le demandé cuando j'étais petit, yo le demandé pendant beaucoup de temps, je veux changer le monde, je veux changer le monde, je ne sais pas comment, mais je veux changer le monde, je ferai tout pour changer le monde. Paraît la folie des vérités, la folie qui tue beaucoup de personnes. Parce que ma folie ne tue personne. Ma folie seulement c'est pour te trouver.
avec Mahoma l'OTT, avec Bouddha l'OTT, avec beaucoup de personnes, Gandhi. Bon, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes pour vous réveiller et vous n'avez voulu pas vous réveiller. Et maintenant, l'univers veut le tenter une autre fois. Voilà. Et moi, ceci, à moi, pour vous raconter cette histoire. Je ne suis pas le protagoniste. Je suis le jeu qui vous raconte l'histoire. Je suis les cordes qui sentent l'histoire. Mais vous, c'est le protagoniste. Pas moi. Moi, je ne suis pas le protagoniste. Vous, c'est le protagoniste. Cuando tus delirios te guían a salvar el mundo, la pregunta que nadie se hace es si el mundo necesita ser salvado. Porque si la dirección del mundo es la autodestrucción, la expoliación, el genocidio, quizá las ideas que surjan en el sueño pueden ser útiles para la sanación del ser humano. La gente continúa luchando en la arena. La gente se viste, mas por dentro vestimos el alma en un traje a medida. Los delirios mesiánicos o místicos son delirios en los que la persona siente que es o bien un enviado especial de Dios, o incluso a veces la propia reencarnación de Dios, o una persona importante que tiene una misión en relación al resto de la humanidad generalmente. No da para más, esperamos. Una persona hace un delirio mesiánico porque tiene unas determinadas vivencias, ¿eh? Porque tiene un determinado tipo de carácter. Las personas que tienen un delirio mesiánico dicen muchas verdades. Madre mía, qué mundo, qué mundo. Es evidente que las ideas de un loco siempre son locuras. Pero los que están en la cordura no son capaces de ver su propia vida como una locura socialmente aceptada. Je dois me battre avec vous si c'est nécessaire pour vous faire réveiller de votre monde matériel et pour vous porter à le monde spirituel. Voilà, ça c'est ma mission dans la vie. Aujourd'hui c'est le jour de la folie, c'est le jour quand tu viens à la folie, aujourd'hui c'est le jour. En esta enfermedad lo que pasa o lo que se produce es alteraciones en el yo, alteraciones en la sensopercepción, alteraciones en el contenido del pensamiento y en el curso del pensamiento, ¿no? Aparecen como alteraciones sensoperceptivas las alucinaciones o como alteraciones del contenido del pensamiento la ideación delirante, que serían como los síntomas más importantes, junto con los trastornos de conducta que se relacionan con esos síntomas. Los trastornos en el juicio a realidad, en ver las cosas de una forma muy distinta de cómo es la experiencia de otras personas, que resulta difícil a veces de compartir o de comunicar, porque afecta a la percepción, afecta al pensamiento, y es lo que en términos generales llamamos como trastornos alucinatorios delirantes. Delirio significa salirse del surco, eso es lo que significa. La ideación delirante es la aparición de ideas, de pensamientos de distinta temática, en los que sin una base de pruebas reales o de pruebas tangibles, la persona está convencida de que eso está ocurriendo. El enfermo psicótico se crea otra realidad, se imagina en su vivencia, pues es una experiencia existencial diferente, como la mente escindida, una especie de escisión en la psique del individuo. En cuanto a una alucinación, es un trastorno de la percepción, puede ser en cualquiera de los órganos de los sentidos, olfato, gusto, fundamentalmente las más frecuentes son las auditivas, y es la percepción sin objeto, es decir, por ejemplo, si es una alucinación auditiva, escuchar algo sin que se haya producido. Es una producción mental. Bienvenue, messieurs, mesdames, nous habitons dans la folie. Bienvenue, messieurs, mesdames, nous sommes la propre folie. On va nous regarder dans les miroirs, on
pour savoir qui nous sommes. Los delirios te atrapan por las emociones que te despiertan. Son fantasías con autonomía propia. Son como sueños en vigilia que cautivan tu atención dejando de lado la realidad compartida. Ellos se convierten en los protagonistas de tu vida. Metida en la realidad de su idea delirante. Y sufriendo su idea delirante, y angustiada por su idea delirante, y pasándolo mal por su idea delirante, viviendo la idea delirante con un estado de conciencia perfectamente lúcido. Je dois trouver la diversión pour vous montrer a vous le chemin de sortie dans la oscurité, parce que après le tunnel il y a de lumière. Et c'est ça que je dois vous montrer. Je dois trouver la lumière pour vous. Cuando te dejas llevar por tus sueños y tan solo prestas atención a lo que ellos te indican, es cuando se produce el desequilibrio. C'est Jésus en personne. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. C'est moi, hein? Ouais, c'est, bah, c'est toi, ouais. Jésus. Ouais, ouais. Merci beaucoup, hein. Todos los acontecimientos de tu vida se tornan casualidades en tu delirio, cobran sentido en ese sueño. Una familia que te dedica una canción al verte, una exposición de arte moderno, un coro en la calle. Todo son señales que ratifican tu creencia. Aleluya, amén, aleluya, Jesús es Señor. Tanto los sueños como las ideas delirantes hay que trabajarlo a nivel simbólico. La idea delirante es la llave para entrar en el inconsciente de la persona. El contenido emocional de la idea delirante depende de la historia personal de del paciente. Entonces ahí lo que se está manifestando son las carencias, las frustraciones, las necesidades, pero todo ello a nivel simbólico. Durante el sueño nosotros vivimos una realidad que puede no tener nada que ver con la realidad habitual del día, se acompaña de unas emociones, de unos pensamientos y de unas acciones, y eso efectivamente podría equipararse a un delirio. Buena parte de la, digamos, infraestructura formal del sueño y de la construcción delirante tienen algunos elementos en común, ¿no? En un sueño van a salir o van a surgir dificultades, angustias, problemas o carencias que uno puede tener y que surgen a través del o aparecen a través del sueño. Y eso también ocurre en el delirio. La diferencia está en que cuando uno se despierta sabe que eso ha sido un sueño, y cuando es un delirio depende, pero en la mayoría de los pacientes no hay un juicio de realidad. Cuando uno sueña está, digamos, desprovisto de las ataduras del tiempo y del espacio, y en cierto modo también de muchas de las leyes de la lógica, y construye asociaciones guiadas por sentidos muy difíciles de identificar. Y a veces, y apunta, o al menos buena parte de los sueños, apuntan hacia deseos recónditos, ¿no? Que subyacen en el mundo interno de la persona. Y en ese aspecto, pues sí es verdad que gran parte del mundo alucinatorio delirante tiene esos elementos en común también. Por tanto, en algunos aspectos sí podría ser que la producción delirante alucinatoria se parece a un modo particular de soñar despierto. Es que es igual que soñar, o sea, tú cuando estás durmiendo y sueñas que te persiguen, por ejemplo, tú mientras estás durmiendo, tú te lo crees. Y sudas y corres y te angustias mientras estás durmiendo,
Lo que pasa es que cuando te despiertas ya vuelves a la realidad y dices, ah, bueno, ha sido un sueño, ¿no? La mejor vía de solución es que la persona exteriorice lo que le está pasando y tener confianza en los que tienes a tu alrededor, ¿no? O sea, el contarle a tu familia, a tus amigos, oye, que yo veo un gigante en un molino de viento, no estoy viendo un gigante, y te digan, no, que es un molino de viento. Pues, o sea, tú te lo vas a seguir creyendo que es un gigante, pero es tener, o sea, porque vas a seguir recibiendo esa información a través de tu cerebro. Pero es confiar en la persona que tienes a tu lado y decir, bueno, pues estaré soñando. Lo que pasa es que ser consciente de que estás soñando mientras estás despierto es una tarea difícil, ¿no? Todavía no está en el manicomio. Ahora, vosotros ya me habéis visto. Estoy zumbado. Pues mira, quién sabe. No lo pongas más difícil. ¿Por qué me tengo que medicar yo? En algo en lo que usted no cree. Medíquese usted para sentir lo que yo siento. Pero con esa actitud solamente te estás haciendo daño tú solo. Usted no cree en las cosas que yo siento y están perfectamente aceptadas en otras culturas. Estás muy tenso. Relájate, relájate. Vamos, siéntate en la cama. ¡No! ¡No! ¡Por qué! Aquello ya fue desbordante. El mismo día antes del ingreso fue desbordante. No sabía cómo estaba, ni quién era. Que me sentía culpable, decía, mira que no cogerlo. Y decía, vamos al médico. Dejé a Vicente por su esto y así me sentía yo, muy preocupada. No te lo esperas, no has oído nunca hablar de una enfermedad mental. Lo poco que has oído ha sido por noticias y porque siempre es algo malo, ¿no? Y claro, tú estás viendo que es tu hermano y que de repente no es tu hermano, sino es una enfermedad lo que tiene, tiene que ser ingresado, medicado, actúa de una forma totalmente diferente. Los médicos te dicen que es por su enfermedad, tú no puedes creértelo porque dos minutos antes sí que era tu hermano y ahora ya no es. Derrotado, yo me sentí derrotado. Está en un hospital psiquiátrico, prof. Mudo. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué tiene que pasar para que una persona entre en un hospital psiquiátrico? Ignorancia total, ni idea. Pues bueno, ya luego vas viendo cosas, vas atando cabos, vas viendo, ya te enteras de por qué fue a París. Yo no quería oír lo que oía, no quería ver lo que veía, porque no sabía cómo asumirlo ni cómo digerirlo, no sabía, mi capacidad mental no estaba preparada para vivir aquello. Anoche soñé que se me caían los dientes. Eso quiere decir que se aproxima alguna muerte o algo, ¿no? Pero yo no me lo creo, no. ¿Sueño? Cosas muy bonitas y sueño en color, siempre en color. Dreams are very, very good for peace of mind, you know. No sé si estoy durmiendo en un sueño y los demás están despiertos, o son ellos los que duermen y yo estoy despierto, ¿no?
O sea, no lo sé si esto es real o es un sueño, ¿no? Lo que hoy puede parecer real, mañana está considerado como irreal, ¿no? O sea, es una cosa que no se puede definir en cierta manera y que cada uno en su mente pues lleva su propia realidad, ¿no? Pues la realidad es polifórmica. Para algunos tiene una cara, para otros otra. La realidad es una cosa que no existe, que imaginamos. Chacun a sa propre conscience de la réalité, c'est, je pense, le monde qui nous entoure, qui entoure chacun de nous. Et c'est la perception de chacun par rapport au monde. La realtà è qualcosa che ci costruiamo noi, giorno per giorno, penso. Daily life, you know, it's work, family, and career, and also enjoy life, that's a reality. La realidad es esto que estoy viviendo, que pensé que nunca podría materializar y que para nuestra suerte y circunstancias estamos viviendo. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito cometí. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es el haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás, pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? No, él cree que es el Mesías. ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos dejando encerrado o le abrimos la puerta? Yo creo que le deberíamos abrir la puerta, porque es una enfermedad que la gente la debería de entender. Lo que no encuentro yo lógico es que esas personas que han perdido el juicio estén soltas y que pueden causar un daño, aunque sea inconscientemente. ¿Podría describir a una persona que padece esquizofrenia? ¿Un esquizofrénico me podría describir cómo es? Pues es una persona bastante peligrosa. Una persona esquizofrénica puede tener ataques violentos a otras personas que incluso son seres queridos o familiares. ¿Por qué tienen miedo de esta persona? ¿Por qué tengo miedo yo? Sí, porque sí. No sabría cómo va a actuar en cualquier momento. Cualquiera de sus voces podría decirle que me matara o cualquier cosa. Radio Yoyoná, donde tus sueños son una realidad. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Yananá Nicosia. Y algo que nos une a todos, yo creo que las dos radios, tanto Radio Yananá como Radio Nicosia, es la lucha permanente contra el estigma. Cuando un hecho violento acapara las portadas de los medios de comunicación por su brutalidad, la sociedad tiende a presentar a los autores de estos hechos como enfermos mentales por su irracionalidad. Esto es como psicóticos. Lo único que hemos podido ver en televisión es la esquizofrenia está asociada con casi con delincuencia. Es la única... ¿Con delincuencia o con agresividad, por lo menos? Sí, con agresividad. Es la única... O con violencia o con agresividad, otra cosa no. Estadísticamente hablando, un 1% de la población, un 1%, padece alguna psicopatía. Eso quiere decir que a lo largo de nuestras vidas, al menos nos vamos a relacionar con un par de ellos. Esto es Brigada Policial. Muy buenas noches. Si encima se enteran de que estás en tratamiento psiquiátrico, pues aún te toman un poco más violento. Y es todo lo contrario. Posiblemente seamos los más pacíficos y los más violentos sean los otros. Hay una situación que la gente está mal informada y se cree que el loco es agresivo, y no es agresivo, está demostrado que no lo es, pero la gente prefiere pensarlo que informarse, que acercarse, esa es la falta que hay. La gente no se acerca a los colectivos
como nosotros. Y al no acercarse, tienen esos miedos infundados. Recordar a cada momento, a cada instante, que somos personas, no etiquetas, no un diagnóstico. Somos personas, personas que en este momento nos une la radio. La conciencia es a veces la parte más dormida de la mente. Acabas de entrar en Radio Yananá, la radio que remueve conciencias. Ahora comenzamos una retransmisión conjunta entre Radio Yananá y Radio Nicosia, y durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Hay quien está enfermo y no lo sabe, que pasa toda una vida sufriendo unos síntomas que denotan la existencia de una enfermedad, pero no pone remedio a ello, no conoce la cura. Incluso en la mayoría de los casos ignoran su propio estado de salud, se sienten bien. Aunque con su enfermedad sufran esos síntomas a los que ya se han acostumbrado y por tanto lo ven como algo que forma parte de su vida. El problema surge cuando con esas enfermedades se hace sufrir a los demás. No hablo de enfermedades como la mía, esquizofrenia paranoide, ni de otras enfermedades mentales que nos diagnostican y ponen tratamiento de inmediato. Hablo de enfermedades aceptadas por la costumbre de verlas a nuestro alrededor. Son como virus, que se contagian con solo ver cómo se manifiestan en los demás y para los que no hay medicamento inventado, ni tan siquiera nadie que se preocupe por investigar la solución a ese problema, su cura. Hay quien ve a alguien sufrir y no siente nada. Le da igual el sufrimiento ajeno. Incluso hay gente que no le importa hacer sufrir a los demás en busca de su propio beneficio. Hay otros que, obsesionados por la búsqueda de la perfección, rechazan todo aquello que no se ajuste al canon de realidad perfecta que tienen encajonada en sus mentes. No conciben la flexibilidad y la comprensión como algo necesario en la convivencia entre seres. No hay pastillas para ellos. No hay inyecciones que alivien su sintomatología enfermiza. No hay nadie que pretenda curar la indiferencia, el egoísmo, el rechazo hacia lo diferente. Estos enfermos son los que hacen sufrir a otros como nosotros y buscan el enclaustramiento del que en algún momento en su vida ha percibido la realidad de un modo diferente, inusual. A esto se le llama estigma, y somos nosotros los que tenemos que sufrir las consecuencias de su enfermedad. Lo suyo también son enfermedades mentales o de la conducta, pero no hay ningún médico que las diagnostique ni que se preocupe por curarles. Lo ven normal. Normal por lo extendido. Son tantos los que padecen este tipo de enfermedades que nadie se da cuenta de ello. Ya son como una plaga. No os preocupéis. Vosotros, los que generáis el rechazo, sabemos que lo hacéis por miedo. Tenéis miedo de nosotros, de nuestra percepción diferente de la realidad. Y sabemos que os han engañado. Os dicen por televisión y en todos lados que cometemos crímenes, que somos malvados. Despertad de vuestro sueño. Sí, nosotros soñamos despiertos, pero vosotros vivís engañados. No tengáis más miedo, que la locura no muerde. Tan solo es una manera de prolongar el sueño. Cuando caes en una enfermedad de este tipo, lo primero que pierdes es la gana de vivir, o sea, te caes en un pozo, ¿no? Entonces, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo recupero yo las ganas por vivir? Y ese fue mi sueño en aquel momento, ¿no? Cuando yo estaba en la más profunda oscuridad del mundo, yo soñé en volver a ser el que era incluso mejor, ¿no? Volver a recuperar mis habilidades, la capacidad de concentración, que sea la batería. Y eso es un proceso lento, que tienes que llevar a constancia con los profesionales, con su psiquiatra. Lo que más me ha servido, mucho más que la medicación y mucho más que ningún fármaco que me pueda recetar ningún médico, es un pequeño cambio que tiene que haber en la persona que quiere ser. Que es recuperar la ilusión por vivir, recuperar ese proyecto de vida, ¿no? La recuperación estaba en mí, estaba en mi mente, estaba en mi ganas de hacer cosas, en luchar por salir. Si me tropezó, me he caído, en mi ganas de levantarme, no quedarme tumbado o tirado en el suelo esperando a que alguien me levante.
el tener la voluntad de tú mismo salir hacia adelante, ¿no? Y por supuesto aceptar el apoyo de los demás, ¿no? Que a mí me ha servido mucho el apoyo de mi familia y de mis amigos, que cuando yo estaba aquí con la medicación iba casi como un zombie, pues estaban todos los días conmigo y me ayudaban a salir adelante. Dar a conocer, que la gente no lo sabe, que la rehabilitación es posible, porque si se sigue un proceso de rehabilitación, el padecer una enfermedad de este tipo, como la esquizofrenia, no te tiene el por qué recluir en un centro que tiene que tener aislado, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Vamos a empezar el programa. ¿Qué programa toca hoy? ¿Quién se acuerda? Psicoeducación. El programa de psicoeducación. ¿Y qué era eso de un delirio? Una creencia errónea. ¿Creencia? Errónea. ¿Quién me puede decir algún delirio que haya tenido en algún momento o alguna creencia errónea que hayáis? Delirio de grandeza. Delirio de grandeza. ¿Vale? ¿Y en qué consiste ese delirio de grandeza, Pedro? Ese delirio de grandeza consiste en que crees que eres Dios. El delirio de persecución es que crees que alguien o varias personas te quieren hacer daño. Pero eso no es verdad, eso es que lo vives, lo sientes, pero no es cierto. ¿Realmente pensabas que te seguían? Por supuesto que sí. Vale. Y ahora, ya que ha pasado un tiempo, ¿qué piensas de todo aquello? Yo vivo una vida normal y corriente. Ah. Yo vivo una vida estable. Hoy en día, la rehabilitación de una persona con esquizofrenia sí que es posible. Es posible porque actualmente contamos con muchos más recursos de los que teníamos en un pasado. La primera persona que se tiene que creer este proceso de rehabilitación y que debe de involucrarse en él es la propia persona con enfermedad mental. Entonces, está la persona con enfermedad mental, está la familia como factor prioritario de una persona con enfermedad mental. Entonces, es muy importante el apoyo que recibe por parte de la familia, como parte también activa de este proceso de rehabilitación, y muy importante también la coordinación entre profesionales. La rehabilitación consiste en plantearnos objetivos con una valoración previa y unos objetivos que le vayan a servir a esa persona para el funcionamiento en su vida cotidiana. Objetivos tan básicos como son desde las actividades básicas de la vida diaria, higiene, comida, alimentación, manejo del hogar, hasta objetivos laborales, objetivos ya más ambiciosos. Estar activo durante todo el día. Bueno, venir al centro, ir al piso para hacer de comer, para limpiar, ir a mi casa. Yo estoy en tres partes. Estoy en mi casa, en un piso tutelado y aquí en el centro. Yo lo máximo es estar activo diariamente. Realizar labores de la casa. Si vives con tus padres, puedes decir, hoy cocino yo, hoy tiendo yo la ropa, hoy me hago yo la cama, hoy limpio yo la casa. Y atreverte a decir, pues hoy me voy a dar un paseo con mis amigos, si te invitan, o buscar las posibilidades de tener actividades que te reporten una satisfacción. El mantenerse activo en cualquier ocupación, pues te ayuda en todos los sentidos, ¿no? O sea, por un lado te distrae la mente, ¿no? Que es importante mantener la mente ocupada en cualquier actividad, y por otro lado te ayuda a recuperar la autoestima, ¿no? Que es eso que se pierde cuando tu mente te traiciona, ¿no? El recuperar la confianza en ti mismo cuando realizas cualquier actividad, que el saber que puedes hacerla, que puedes llevarla a cabo, pues te reconforta, ¿no? Levantarte cada día y hacer actividades, que es lo que te va a facilitar el que se rehabilite tu comunicación neuronal, porque queda mermada en cada crisis, tu comunicación neuronal queda mermada, pero con esas actividades que vas realizando en el día a día, tu cerebro encuentra el camino de comunicarse, ¿no? De buscar otras vías de comunicación neuronal y sin darte cuenta te vas recuperando habilidades. Para mí, meditar amansa ese caballo desbocado que es la mente, y lo que es realizar ejercicio físico, cualquier tipo de ejercicio físico, pues te ayuda a activarte, a vencer la apatía. ¿No habéis sacado nada positivo de esto? Yo, lo que a mí me ha pasado es que mis delirios y mis alucinaciones estaban basados en mis creencias. Y yo lo único que pretendo ahora es interpretar o descifrar o llevar
traducir esos sueños, esos delirios, a la realidad. Es decir, ¿qué cosas tengo que hacer yo en mi vida real, en mi vida cotidiana de cada día, para conseguir que esos sueños, que ese mensaje de mi subconsciente a través de esos delirios, tenga un sentido en mi vida? Y en la asociación que encontramos aquí en el pueblo, pues nos ayudó en cantidad. Para hacer cursos de familiares, para enseñarnos a asimilar la situación y a vivir con esa situación. Si él no quería salir porque la medicación lo dejaba eso, pues cogerlo y decir, sí, vámonos por allá a dar una vueltecita, sacarlo, tomar aire y sol. Apoyarle muchísimo, intentar que se tome la medicación siempre, ayudarle a salir, que se relacione con más gente, porque no es ningún bicho raro. Te quería preguntar, ¿qué es lo que más ha influido en ti para recuperarte, para decir que esos escalones que te dijo la primera psiquiatra que te vio, que irías bajando, que al contrario, los has ido subiendo, y el hecho de que estés aquí participando y cómo te estás expresando, vemos que estás recuperado, que te estás recuperando? El primer paso es entender qué es lo que te ha pasado, ¿no? Para partir de una base, para ser consciente de dónde estás, ¿no? Es decir, pues vale, padezco una enfermedad que consiste en soñar despierto, que mi mente no distingue sueño y realidad. Entonces ya tienes un punto de partida, ¿no? El entender qué es lo que te está pasando. Una vez de ahí, ya conocer cómo se manifiesta tu enfermedad, ¿no? ¿Cuál es el proceso de aparición, de que surjan esos sueños, cómo surgen, ¿no? ¿En qué se basan? ¿En qué se forman? ¿Qué emociones despiertan? ¿Qué estrategias usan para salir a la luz? Entonces, un poco para distinguirlos, ¿no? Para decir, bueno, esto puede ser sueño, o sea que cuando tú piensas algo, pues saber distinguir o por lo menos barajar la posibilidad de que sea una fantasía, de que no sea real. Albergar siempre esa duda, es decir, esto puede ser un sueño. Yo creo que es una enfermedad genética, que va ligada a algún gen, hay algún gen que está trastocado, que está traslocado. Realmente no sabemos cuál es la causa. No sabemos cuál es la causa. No podemos decir las causas de la esquizofrenia son esta. Hay numerosos factores que pueden estar influyendo o que intervienen en la enfermedad, pero ni siquiera tampoco sabemos claramente qué papel juega cada factor, ¿no? Se hablan de factores genéticos, se hablan de factores que han podido influir, en el desarrollo temprano neurológico y que pueden provocar una vulnerabilidad o una predisposición a padecer la enfermedad. Las teorías que tienen que ver con los neurotransmisores, ¿no? Es decir, en el que hay suficiente consenso de haber implicado la dopamina. Luego, los tratamientos psicofarmacológicos pues se basan un poco en estos aspectos, aunque luego va habiendo otros neurotransmisores como la serotonina también. Yo creo que esto va a hacer al individuo vulnerable y ante determinadas situaciones de estrés psíquico o el estrés que supone el consumo de tóxicos puede ser el empujón que es suficiente para la aparición de la enfermedad. Campana 5, asómate a la ventana. Verás al niño más rico. Dios nació. Porque en el delirio el sujeto está, digamos, convocando al nombre del Padre. En nombre de Dios, Dios Padre, en fin, esa figura. Porque Dios remitiría, sería, ¿no? Una alusión a ese Padre que falta, que opere adecuadamente y que en el delirio se instaura como figura referencial fundamental. Muchos de nuestros problemas en relación a cuestiones psíquicas, en relación concretamente a la esquizofrenia, tienen su causa
muchas veces en la influencia del plano espiritual. Una influencia a través del pensamiento que poco a poco va ejerciendo un dominio sobre la persona y puede llegar a hacerle perder la noción de la realidad. We may call certain symptoms diabetes, we may call certain symptoms depression or phobia, but from a Chinese perspective, there's only one illness, and that is yin yang disharmony. The symptoms in the body is a result of disorder of energy and disorder of mind. If the energy that goes to the consciousness or the mind doesn't work properly, then there will be psychological problems. Los peces en el río Humano, por ver a Dios nació. Uno de los pasos más importantes a realizar es la normalización de la enfermedad. Es decir, que si se trata de un desajuste bioquímico, que todas las enfermedades se tratan de desajustes bioquímicos, y la esquizofrenia o cualquier enfermedad mental se trata de desajustes bioquímicos, se producen en el cerebro, en la comunicación neuronal, pues equipararla, es decir, pues una persona que tiene diabetes se pincha insulina todos los días, yo cada 15 días tengo que ir al médico a ponerme risperidona. ¿Qué diferencia hay? Podemos llevar la misma vida, ¿no? Podemos trabajar en el mismo sitio, ser compañeros de trabajo. Entonces, hacen falta campañas de sensibilización, campañas de información, donde se dé a conocer esta realidad que la sociedad desconoce. Y de ahí que tu testimonio, Vicente, tenga un valor añadido, un valor social importantísimo, que es decir, aquí estoy, eso es lo que siento, y esto que siento, ustedes también lo han sentido alguna vez de otra manera, ¿no? Y que igual que ponemos recursos bioquímicos para atajar, para rehabilitar y para ayudar, tenemos que también poner recursos culturales, recursos éticos, recursos morales, para compartir y no estigmatizar a quienes viven en esa situación. Y no conocemos los pacientes que han salido adelante y que están integrados. ¿Por qué no nos cuentan ellos cómo están? Como Vicente, que está ahí arriba tomando esta imagen. ¿Por qué no nos cuentan esto? Porque tienen miedo al estigma. Muchos de estos pacientes que están sentados en la sala, a lo mejor, o que puedo ser yo, que estás trabajando, que estás de ingeniero, que estás de electricista, o que estás haciendo tu vida perfectamente integrado, que funcionaste bien y que te has curado, estás, digamos, normalizado, estás haciendo, amando y trabajando, como se ha dicho, pues no lo quiere contar. ¿Por qué? Porque no quiere ir a la Asociación de Enfermos Mentales, porque no quiere que le etiqueten y que sus compañeros se enteren de que ha sido o es o está en tratamiento o ha dejado de estar en tratamiento, porque le van a etiquetar. Hay labor por hacer, en esa labor, como decíamos en esta campaña, el tratamiento somos todos. Muchas gracias por su atención. I entre d'altres, una gran ajuda avui en dia pot ser això, Imaginarium, un documental ficció del qual n'és autor Vicente Rubio. Vicente, molt bon dia. Hola, buenos días. Vicente, amb un gest realment valent, has treballat, bueno, i és expert en vídeo, en imatge, té un currículum impressionant, tot siga dit, treballa en produccions audiovisuals, este és l'últim treball, i és un treball sobre tu, sobre la teua pròpia experiència, sobre un malalt esquizofrènic que ha arribat a trobar la llum. Per què has fet això? Bueno, fue una necesidad, ¿no? Yo lo llamo como, o sea, normalmente lo describo como una necesidad de hacer entender y entender yo mismo, ¿no? Era, creo que es necesario en la sociedad que conozca en qué consiste esta enfermedad, porque hay mucha desinformación, parece que aparece que hay mucha información sobre todo, pero en realidad sobre la esquizofrenia solo aparece en televisión cuando se asocia a algún delito, a algún crimen, ¿no? Uh-huh. Entonces, la realidad de los que padecemos esta enfermedad es muy distinta de la que aparece en televisión, ¿no? Entonces, creo que era necesario informar, ¿no? Y también era una necesidad para mí, para entender en qué consistía la enfermedad, porque pienso que desde ahí, desde el momento en que se entiende y asimilar que padeces una enfermedad de este tipo, puedes empezar a recuperarte, ¿no? La ventana, con Gemma Nierga. ¿Pero qué tenías, Vicente? ¿Delirios? Sí, eran delirios, ideas delirantes de tipo mesiánico, de tipo, pues eso, pues yo creía... ¿Te creías que eras el Mesías?
Una no. suerte de Mesías, sí. Y eso que nos pasa, que tengamos... Cristina también, ¿eh? También es que, se lo ha creído en alguna época. Como que nos pasa a todos. De hecho, sí. Seguramente los profetas, bueno, los que se supone que son Mahoma, Jesús, de esa gente, seguramente ahora serían diagnosticados de esquizofrenia. Porque, sí, estarían en un psiquiátrico, claro. Sin duda. Alors, la folie, ça se définit par rapport à la normalité. C'est ce qui correspond pas à ce que fait la majorité des gens. La pazzia è una cosa che ci fa vivere, secondo me. Perché secondo me avere una vita piatta è come non vivere. Invece i momenti di pazzia ti fanno uscire dalla normalità e ti fanno sentire la vita. Pour moi c'est super subjectif la folie parce que tout le monde peut être fou par enfin on est tous le fou de quelqu'un en quelque sorte quoi. Enfin enfin pour dire que quelqu'un est fou c'est on se base sur des critères ouais, qui sont vraiment subjectifs. Ça peut varier selon les cultures, les pays, tout ça. Quizá la locura es un término que se inventó pues, para definir a alguien a los que los normales no les llegaba la comprensión para poder entender esa situación. Para mí la locura es soñar despierto. La locura es sufrir o disfrutar. Existen muchos tipos de locura, todo el mundo está loco. La locura es para mí una posibilidad. Para mí la locura ha sido una posibilidad de pertenecer a algo, porque yo de joven no pertenecía a nada, pero la locura me dio la oportunidad de pertenecer a algo, a esta comunidad de locos de los que he encontrado por fin la felicidad. Yo siempre digo que a ver, ¿quién decide quién está loco y quién no? ¿Quién decide qué persona es normal y qué persona no es normal? Hoy ya han pasado 4 años desde que inicié la búsqueda. Puedo decir que mis sueños siguen más vivos que nunca. Aunque los neurolépticos me anclen a la realidad, que sigo soñando con esa dimensión del amor que tanto añoro para el mundo entero, para cada individuo, pero lo hago desde la más absoluta de las realidades, la cordura del deseo más inocente, que sé que tarde o temprano se tornará real, pues ella, mi sueño, mi deseo más vivo, ya es real. Sueño con ella cada día y despierto del sueño entre sus brazos, cuando mi corazón entra en ebullición en cada beso. Ella es un deseo hecho realidad, y ahora sé que mi siguiente deseo se hará realidad tarde o temprano, de modo que prepararos para entrar en la dimensión del amor. Que me ha hecho recuperar, subir peldaños a pasos agigantados. Entonces, la familia, los amigos, el amor es el ingrediente para mí esencial en la recuperación de la enfermedad. Y habiendo elegido el amor, tampoco me dejo impregnar por el miedo de si lo que tiene que venir sufrirá la enfermedad como la he sufrido yo. Es cierto que prefiero que no la sufra, pero si no es así, no dejaré que el miedo a lo que tiene que venir sea más fuerte que el amor por lo que deseo que venga. De modo que quiero que sepáis, como amigos míos que sois, que hay una personita creciendo en el vientre de Cristina y que vamos a ser padres y que no hay más cura a la locura que el que cada día te levantes con un beso y con una sonrisa esperando a crecer tus ojos. Pues eso, que la locura se cura con el amor. Y es eso lo único que tiene que venir. El amor, el estado máximo de felicidad que puede alcanzar a tener un ser humano, pero también el mayor estado de sufrimiento. El amor es una cosa maravillosa, una cosa que no se puede decir, que el OM, representa el OM. El amor.
C'est un sentiment qui nous fait tomber dans la folie. Sin amor no podría vivir. Sin amor a las cosas, sin pasión a lo que hago, sin motivación. Y sin amor por las personas, y sin amor por los gestos que son solidarios. Hasta amar me parece a veces locura. Quien lo tiene y quien lo sabe dar, lo tiene todo. Estoy solo. Pero mi pregunta es, ¿estoy solo? Porque solo, solo, no puedo. Amor, 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 no somos más que amor. Amor, 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 solamente amor. Tú a dormir, amor, 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 no somos más que amor. Amor, 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 amor. Ma recherche a fini. Solamente amor. A mí me parece que hoy Vicente Rubio es un modelo a seguir, o es una experiencia perfectamente extrapolable o exportable a tantos pacientes que a diario sufren los estragos de la esquizofrenia, una enfermedad que afecta a un 1% de la población. A mí, si algo me llama la atención del caso de Vicente, es lo positivo que saca de la enfermedad. Yo nunca me había encontrado con nadie que me hablara de lo positivo de la enfermedad. Y eso para mí, realmente, además se lo dije a él en su momento, fue muy gratificante. Es decir, alguien que me comenta que gracias a esa vivencia, o sea, él ha podido vivir desde dentro lo que siente una persona con enfermedad mental. Ahora, pues, lo veo estupendamente. En la gloria lo veo, para mí. Es más maravilloso, es padre, tiene una niña maravillosa. Es muy bien. Con todo lo que te ha pasado, maravilloso. ¿Cómo ves a Vicente ahora? Totalmente recuperado. Muy feliz, más llevando una vida como puedo llevar yo misma. Estupendamente, además sacando proyectos que él tenía en mente desde hace mucho tiempo. Yo creo que viviendo plenamente. No sé qué ha hecho Vicente para salir, pero para mí es algo asombroso. Siento que he despertado de un sueño y eso me hace valorar cada segundo de mi vida. Que antes de padecer esta enfermedad del sueño, yo me creía a mí mismo como un ser entero y no era ni la mitad de lo que soy ahora. La locura. El caer en sus redes, el sufrir sus embistes me ha hecho crecer, afianzarme en lo importante, los que siempre estarán ahí por muchas tormentas que haya. No hay huracanes que arranquen el árbol que une a los seres que se abrazan. El levantarme una y otra vez de esas caídas de vértigo, el soportar el dolor, el navegar en el sufrimiento, me da la sabiduría que aporta la experiencia para aprender que la ilusión por vivir es un ingrediente indispensable para el disfrute de cada segundo de mi vida, sea como sea, con o sin limitaciones. No necesito correr los 100 metros lisos en 9 segundos. Necesito disfrutar de cada centímetro que pasa bajo mis pies. Eso solo se aprende al nacer, al despertar. Despierta, despierta, despierta. Shine a smile, be my whole sight.
too.